personal policial al tomar conocimiento sobre ruidos molestos sobre esa jurisdicción donde está la facultad, se apersona al lugar constatando que se estaba llevando a un evento en la facultad donde se tratan de entrevistar con el responsable, después sale un responsable quien permite el ingreso al personal policial para que vea la situación y viendo que no tenían autorización al respecto, se le pide que cesen, pero previo a dar conocimiento acá al departamento contravencional, por eso me acompaña el doctor Rodríguez también, toman la medida de hacer cesar ese evento, ¿no? ¿Hubo queja de vecinos? ¿Por qué actuaron? Casualmente por eso, ante los ruidos molestos y la denuncia de vecinos, es que se apersona el personal policial al lugar a constatar la situación, ¿no? Cuando ingresaron, ¿cuál fue la situación? ¿Había bebidas alcohólicas? ¿La gente estaba en estado de ebriedad? Bueno, ahí se hicieron unos procedimientos en la parte externa, casualmente molesto dos personas, se procedió a la demora momentánea de la persona. Una tercera persona que quería conducir un vehículo también se labró un acta, una infracción, y se le dio bastante elevado el test alcohólico, pero como marca la normativa, vino una persona que estaba en condiciones, se retiró el vehículo. Todas personas que son demoradas son revisadas por el médico de policía. No desmentimos el tema de que hayan efectuado disparo, porque no se efectuó ningún tipo de disparo, casualmente porque las personas que estaban en el lugar accedieron a salir normalmente, porque estaban saliendo haciendo el despeje en realidad con personal de radio y patrulla. No teníamos incidente hasta que ocurrió este pequeño incidente en la parte externa, ¿no? Por eso es que se procede a la demora. Ahí están los informes médicos que están bajo el expediente que se está tramitando, ¿no? Pero no hubo golpiza, más bien era el forcejeo en cuanto a la demora, que siempre hay una resistencia para hacer colocar a la esposa muchas veces, para resguardar tanto la integridad de la persona que es demorada como el personal policial también, ¿no? Pues ya hemos tenido bastante efectivos que han sido agredidos. ¿Por qué la cantidad de móviles? Si habla de 5 o 6... En realidad concurrieron al lugar la gente de radio y patrulla. Eran 8 efectivos en 3 vehículos y el grupo GEM, que es lo que hacen de apoyo.